el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vida, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Inti, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Muy buenos días, una usuaria en las redes sociales subía esta imagen del momento en que interpretaban varias artistas mexicanas esta canción en el Zócalo de México. Ocurría el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En muchos países de América Latina se marchó, se cantó, se paró la actividad productiva. México fue uno de ellos. Aquí estamos para acompañarles a partir de esta hora de la mañana. Yo agradezco profundamente la atención de todos ustedes, a la gente que me da ese honor de entrar a sus hogares a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Pueden entrar, suscribirse, compartir contenido, gracias a la gente que lo hace, que dice si le gusta y así ayudan a situar este contenido en la plataforma. Muy agradecida a todos ustedes. Ahí ven, los últimos bloques corresponden a la entrevista que realizaba en el día de ayer con estos jóvenes, jóvenes que han participado, liderando, siendo parte de un movimiento en la Plaza de la Bandera y que ha llevado muchísima gente. Ahí estaba Paloma Rodríguez y Julio Pérez, ambos han sido atacados, respondían esos ataques, pero también nos hablaban de quiénes son ellos, qué hacen, a qué se dedican y qué aspiran. Bueno, pues hoy estoy con ustedes y les tengo un contenido que he preparado con mucho aprecio. Vamos a hablar del coronavirus, específicamente del caso de Villarribas. Tengo algunas preocupaciones, algunos puntos, algunas imágenes que son inéditas y situaciones que allí se están dando, que quiero hablar de eso. También vamos a hablar del concurso para fiscales, de un recurso interpuesto ayer por un grupo de fiscales contra la realización de este concurso que el Ministerio Público ha anunciado que suspendía, no así que cancelaba. Esta es una historia a la que vengo dando seguimiento desde el año 2018, cuando denunciaba que el primer concurso para escoger fiscales en el país a cargo de la actual Procuraduría General de la República corría con cartas marcadas. Señalábamos algunas de esas cartas, cartas que resultaron ganadoras y que hoy son los defensores en los medios de comunicación de la rifa, donde ellos mismos resultaron premiados. Me voy a la pausa y cuando regrese, entonces vamos a estar con el tema del coronavirus, más atrás con lo del Ministerio Público, y antes quiero dejarles con esta crónica en imágenes del periódico El País, que documenta cómo la mayoría de nuestros países tuvieron manifestaciones registradas, grandes manifestaciones por los derechos de las mujeres en un día tan significativo para la historia y las luchas de las mujeres en todas partes del mundo, el 8 de marzo.
importante mantenernos unidas para que se haga justicia por los feminicidios que han ocurrido. Es momento de hacer conciencia y que estemos todos juntos, porque no somos algunas a las que tocan, somos todas. Estoy aquí porque yo he sido violada y no voy a dejar sola a mis hermanas. Social y política ya es como muy clara en términos de no solamente las desigualdades entre hombres y mujeres, sino de la violencia desmedida que estamos viviendo, y ya no estamos dispuestas a aguantar una más. Entonces lo que queremos aquí es manifestar que aquí estamos, que no van a volver a gozar de nuestro silencio, y que lo que queremos es manifestar genuinamente que estamos hartas de la violencia, de la desigualdad, y que queremos que nos garanticen todos los derechos. Garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nuestro cuerpo es nuestro y tenemos derecho a decidir sobre él. La exigencia es que la atribución del gobierno está en garantizar los derechos para todas sus pobladoras y sus pobladores, y nosotras somos el 51% de esa población. Cosa común.